Hola a todos y bienvenidos a mi canal Taromantic Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para mis Géminis para ver qué pasa en estos próximos 8 días. Tenga persona de interés, disculpa, tenga parejas, vamos a ver qué pasa en estos días. Muy bien, disculpe. Antes que nada, vamos a sacar una cartita para ver un poquito la energía resumida, más o menos, y después vamos a hacer la lectura en cruz. Géminis, ¿qué pasa en el amor en estos días? Muy bien, vamos a ver qué pasa para mis Géminis. La papisa, la suma sacerdotisa. Aquí, disculpe, está cayendo todo aquí. Aquí nos habla del hecho que tú estás un poquito, tienes un poquito la energía, un poquito, es decir, centrada en ti mismo, en tus cosas. Es decir, no quieres hablar con nadie, es probable esto, porque tú eres tu prioridad en este momento, como si tú estás centrada en tus cosas, tus asuntos personales, te veo así, o puede ser energía en espejo. Es decir, tú tienes que hacer con una persona que tiene esta energía. Y te veo muy analítica, seguir tu inteligencia en estos días en el amor. Te veo, si tú estás soltero, te veo, es decir, no quiero hablar con nadie, quiero estar sola, solo con mis cosas. Sí, algo así. Aquí el 3 de bastos. Es probable que entre tú y tu persona de interés, si tú tienes persona de interés, aquí se marcan una distancia. Es probable, si tienes una persona de interés, que tú no estás hablando con esta persona, estás esperando una comunicación, algo así. Vamos a ver qué pasa en estos días. La ponemos aquí, aquí, aquí. Vamos a ver qué pasa para mis Géminis en estos días en el amor. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver qué pasa para mis Géminis en el amor en estos días. Aquí tenemos el 3 de pentáculos, el 7 de espadas. Aquí nos habla del hecho que alguien, puede ser tú con esta energía de la suma sacerdotisa, tiene una energía un poquito escapeada, como si... quiere escapar da una conexión en estos días o ha querido escapar da una conexión. Y como si no ha aprovechado de la oportunidad de encontrarse, de estar juntos antes que ahora. O puede ocurrir en estos días esto, que donde tú puedes ver una persona, alguien de tu interés, un poquito... con energía que no quieres hablar, que no quiere hablar, no quiere disfrutar, aprovechar de estar juntos, algo así. O ha podido ocurrir esta energía, ya, ¿vale? O puede ser tú, que no quieres poner el esfuerzo con ninguno, con nadie. No quieres tú poner el esfuerzo en una conexión con nadie porque estás en tu cosa, en tus cosas, en tus asuntos personales. Muy bien, vamos a ver. Energía presente. Energía positiva. Energía negativa. Energía pasada. Energía futura. Energía pasada. Energía futura,
e conclusión de la energía futura. En la base del mazo nos queda el 7 de espadas, el mago. ¿Alguien está escapando de una conexión o escapado de una de hablarte? El mago, as de espadas, el papa, la rueda de la fortuna y los enamorados. Te voy a decir una cosa, si tienes a alguien, una persona de interés, y tú has visto esta persona un poquito distraída, desconectada del amor, algo así, puede ser que esta persona actúa una estrategia hacia ti para manifestar algo contigo. Algo nuevo para manifestar una comunicación muy importante, porque aquí el Papa nos marca del hecho que esta persona tienes que hacer una comunicación muy importante hacia ti, muy seria, seria es decir, más comprometida hacia ti. Sí. Si tú estás soltero o soltera, aquí veo una estrategia de parte de alguien para comunicarte, para hablarte. Pero vamos a ver qué pasa después en detalle. Energía del presente, Géminis. 6 de pentáculos. Aquí te veo centrada en tus cosas, en tus asuntos personales, tu trabajo, dinero. Tú estás muy centrada en ti mismo o ti mismo, en el presente. Vamos a ver en la energía positiva, en el amor en estos días. Reina de pentáculos. Aquí te veo muy calma, aquí te veo en el amor muy estable con ti mismo o ti mismo, tu prioridad es tú mismo, ti misma, y aquí la reina de pentáculo nos habla del hecho que todo fluye, y del hecho que tú estás en un momento donde tu vida fluye, fluye en tus cosas, tu dinero, trabajo, es tu prioridad en este momento. Y vamos a ver el bloqueo. 2 de espadas. Aquí te veo en el amor con dudas. Tienes que tomar una decisión hacia el amor. Te veo en el bloqueo. El 2 de espadas nos habla del hecho que puedes tener un poquito de dudas sobre alguien, hacia alguien. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Un poquito de dudas así. Porque aquí te veo con la energía. Disculpa. Te veo con la energía de la suma sacerdotisa que nos habla del hecho que tú no quieres hablar a nadie. Un po' así. Te veo un po' así. Y respecto al amor, con un poquito de dudas. Tenga o no tenga persona de interés, ¿eh? O no, tú no tengas pareja, porque aquí te veo muy centrada en ti mismo o ti mismo en estos días. Vamos a ver qué ha ocurrido en el pasado. 6 de espadas. El carro. Es probable que tienes una persona en distancia. Si tú, es probable que esta persona trabaja lejos de ti, estás a distancia y tú no sabes qué pensar, no sabes que tú no acabas de entender la actitud de esta persona hacia ti. Y tú estás centrada en ti mismo, ti misma, para hacer que las cosas fluyan con ti misma antes que nada. Te veo muy paciente, con la reina de pentáculos allí, muy paciente, muy centrada en tus cosas. Aquí es probable que alguien esté en distancia de ti. Si tú, o es probable que aquí alguien, tú no acabas de entender la actitud de alguien, porque en un momento llega hacia ti, en un momento después se aleja de ti. Es probable esto también. Si tú estás soltero o soltera, aquí te veo como si tú has querido en el pasado, cercano, trabajar por ti misma, ti mismo, sobre ti misma y ti mismo. Vamos a ver qué pasa en estos días en el amor para mis Géminis. As de copas. Rey de pentáculos. 9 de espadas. Te voy a decir una cosa. Aquí llega. Si tú tienes a alguien, aquí tenemos la pareja. Reina de pentáculos, rey de pentáculos. Aquí llega una nueva oportunidad
con alguien, As de Copas. E il re di Pentacolos è una persona más seria, una persona seria, una persona che te trae stabilità in estos días. Es probable que esta persona sta a distanza di ti e eso puede generare un poquito de dudas. Y Nueve de Espadas nos habla de un poquito de preocupaciones hacia esta persona. Por su actitud, porque es probable que está lejos de ti o trabaja lejos de ti y puede causarte esto, puede generar miedo, ansiedad, algo así. Pero aquí veo 100% una nueva oportunidad de amor con esta persona que te puede traer mucha estabilidad. Y después veo un poquito de preocupaciones. Es probable que algo entre vosotros ocurra aquí de bonito, tú te sientas bien con esta persona, nueva oportunidad de amor, de hablar, de estar juntos, así. Y después algo se tuerce un poquito. Preocupaciones, no sé por qué, vamos a aclarar después. Si tú no tienes a nadie, aquí veo 100% que llega alguien, una nueva oportunidad que te puede traer estabilidad. Pero aquí después, unos días, te veo un poquito agobiada por algo, preocupado por algo. Quizás esta persona puede hacer algo y tú no acabas de entender la actitud de esta persona porque en un momento se acerca a ti y después se aleja de ti. Tú, es como si tú no acabas de entender la actitud de esta persona. Pero a tu favor, energía positiva, a tu favor tenemos la reina de pentáculos, es decir, tú estás muy centrada en ti misma y ti mismo, no te preocupas por nada. Ahora vamos a aclarar. Vamos a aclarar. ¿Cuál es tu energía respecto al amor en estos días, respecto a tu persona de interés? ¿Cuál es tu energía respecto al amor en estos días para mis Géminis? La suma sacerdotisa, sí, aquí te veo muy centrada en tus cosas en estos días. Te veo muy analítica, muy analítico. Como si tú estás un poquito desconectada de las emociones, un poquito así, y te veo utilizar tu inteligencia intuitiva. Te veo muy centrada en ti misma, un poquito así te veo. Sí. Vamos a ver cuál es la energía de tu persona de interés hacia ti en estos días. Paje de copas. Aquí veo energía de coqueteo. Energía de alguien que quiere proponerte algo, un encuentro, un'invitación. Sí, però aquí te veo, a ti te veo un poquito. Un poquito demasiado centrada en tus pensamientos, en ti misma, algo así, desconectada de las emociones, del amor. Pero te veo muy intuitiva, es decir, vale, venga, vamos a ver qué pasa y tú sigue tu intuición. La energía de tu persona de interés es paje de copas, es decir, vamos a una cita, un encuentro, una proposición para salir juntos. Pero aquí te veo con preocupaciones. Vamos a ver cuál es el reto para ti en estos días. ¿El reto cuál es para mis Géminis en estos días? La fuerza, el reto es como si tú tienes miedo de poner esfuerzo en esta conexión. El reto es arriésgate, algo así. Si es una persona nueva aquí, el reto es arriésgate. Non, toma tu coraje con tu inteligencia para poner esfuerzo en esta conexión. Para seguir adelante, algo así. Si tú estás soltero o solteras. La fuerza aquí me habla del hecho que esta persona quiere ponerle esfuerzo. Es probable, tú tienes el 9 de espadas aquí. ¿Por qué?
Aquí veo algunos días muy bonito, muy esa persona te trae estabilidad, algo así. Puede ser que por asunto de dinero o trabajo tienes que viajar y a ti esto te genera un poquito de ansiedad, algo así. Sí, vamos a aclarar ahora. Y puede ser que en estos días tú puedes ver esta persona que te trae estabilidad, una nueva oportunidad, energía de coqueteo, de proponerte algo muy bonito en el amor y tienes que irse por trabajo y dinero. Y esto te puede generar preocupaciones. Vamos a aclarar ahora. Vamos a ver, l'as de copas. ¿Qué quiere decir l'as de copas? L'eremitaño. Si es una persona nueva, el reto es arriésgate. Tienes que seguir adelante de una situación de demasiado introspección, ¿vale? Y tienes que aprovechar de esta oportunidad. Sí. Un'altra partita per l'As de Copas, per favore. Quattro de bastos. Aquí llega un encuentro. Esta persona quiere un encuentro contigo. Puede ser que si es el signo Virgo aquí, quieres un encuentro contigo. Puede ser que esta persona quiere un encuentro contigo. Después, demasiado tiempo. Es probable que è passato demasiado tempo entre tú y una persona. Es probable que es una persona de tu pasado también. Y esto te puede generar dudas. Es decir, ¿qué hago, qué no hago? Algo así. Pero esta persona quiere un encuentro contigo. Y es una persona. Vamos a ver el rey de pentáculos. ¿Qué quiere decir el rey de pentáculos? La templanza. Esta persona quiere poner el esfuerzo para traerte estabilidad, para hacer las cosas bien con la templanza. ¿Vale? Sí. ¿Por qué el 9 de espadas? ¿Por qué está aquí el 9 de espadas? 6 de espadas. Tenéis que hablar, arreglar algo entre vosotros. Puede ser que aquí está una distancia, se marca una distancia. Es probable que entre tú y esta persona ocurre algo, bonito, muy bonito en estos días y después esta persona tienes que alejarse de ti para otros asuntos, el trabajo, el dinero. Esto te puede generar preocupaciones. El reto es, no te preocupes por esto porque esto es algo circunstancial, algo puntual y después se arregla todo. ¿Vale? Porque aquí tenemos una pareja, rey de pentáculos, reina de pentáculos, se nos habla de una pareja. Vosotros os entendéis muy bien. Y aquí el reto es pones el esfuerzo. ¿Vale? Toma tu coraje. ¿Vale? Sí, el carro después. Aquí de nuevo, carro, 6 de espadas, carro, tienes que irse esta persona por trabajo, dinero. Si vosotros tenéis algún plan, ¿vale? Algún plan de hacer algo juntos aquí veo, es probable, quizás entre vosotros puede ocurrir algo de repente, algo que esta persona tiene que hacer, asunto de dinero, trabajo, algo así. Y este plan tiene que irse adelante, más adelante, unos días más. Lo vuestro van a seguir adelante. ¿Entiendes? Algo así. Muy bien, vamos a ver. Es igual, si tú estás soltero o soltera, aquí llega alguien y después tú conoces a alguien, es probable que con quien está aquí veo una pareja. Os entendéis muy bien. Y después ocurre algo, un alejamiento, después por algunos asuntos. Sí. Puede ser tú también, ¿eh? Que tienes que alejarte de esta persona por tus asuntos. Muy bien, vamos a ver para mis Géminis cuál es la energía conclusiva, energía final.
Cinco de vaso, si aquí veo energía tensa por algunos asuntos. Algo aquí ocurre que te puede generar preocupaciones entre tú y esta persona. Todo va bien aquí y después algo se tuerce, pero es algo puntual. Porque aquí veo una pareja, los entendéis muy bien entre vosotros, ¿vale? ¿Qué viene después del 5 de bastos? Y aquí la fuerza, como reto, nos dicen también, me habla de lucha, algo así. Puede ocurrir algo que puede traerte lucha entre tú y esta persona. Vale, ¿qué viene después del 5 de bastos? Para mis Géminis, entre tú y tu persona de interés. Cinco de copas, sí, aquí está llegando un cambio. Es probable que tú te sientas solo, sola, por algunos asuntos que esta persona tienes de hacer. Trabajo, dinero, otra responsabilidad, rey de pentáculos. Y aquí puedes generarte miedo, preocupaciones, esto. Pero, sí, aquí tenemos el cuatro de espadas. Puede ocurrir entre tú y tu persona de interés que aquí ve energía de coqueteo, energía muy bonita, energía de hacer las cosas bien contigo. Puede ser que entre tú y esta persona algún plan, es decir, una cita, algo así, tenéis que hacer esto y después por algunos asuntos, algunos problemas, no se puede hacer esto, pero esto te puede generar esa energía de 5 de bastos y 5 de copas. Pero esto es algo puntual, porque después tenemos el 6 de espadas, es decir, todo se arregla, ¿vale? Déjame poner una más, después el 9 de espadas, que viene después el 9 de espadas, para aclarar mejor. Vamos a ver. Dos de bastos, apertura de caminos. Después, aquí me marcan otra vez la distancia entre tú y una persona. Pero aquí, después el 9 de espadas, esto es algo puntual. ¿Por qué? Después, esta situación que te puede generar preocupaciones, algo así, los caminos del amor se abre otra vez. Dos de bastos nos habla del hecho que después que vosotros habléis y tú vas a encontrar una, es decir, tú vas a elegir, o esta persona va a elegir la cosa mejor de hacer hacia ti y respecto a esta conexión. Todo se arregla porque esto es algo puntual. ¿Vale? Muy bien, esto es lo que tenía para ti, para mis Géminis en estos días en el amor. Nosotros nos vemos pronto, muchas gracias y como siempre, que Dios bendiga a todos. ¡Mua!